¿Cómo estás, perro? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este tu canal. Casi me trabo, pero al final lo he sacado. Espero que vaya todo muy bien. Vamos a continuar con Oliver Galicia Jr. Nos lesionaron de gravedad, chicos. Estamos cojos, cojitos de la vida. Vamos en silla de ruedas, pero hoy puede ser el episodio en el que Oliver vuelva. Hoy podemos terminar la temporada. Hoy vemos si nos recuperamos de la lesión y volvemos finos. O si esta joven promesa, chicos, nos ha lesionado de una patada criminal. ¡Árbitro! Quiero la cárcel para el pibe que lesionó a Oliver Junior. Último aviso. Antes de empezar, como siempre, por favor, dale a like y suscríbete. Quiero llegar a 110.000 antes de que termine el año. Estamos ya en 106.000. Por favor, suscríbete y si no, que te den por el culo. Y antes de empezar el modo carrera, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día es: come lo que te dé la gana. ¿No te apetecen verduras? No comas verduras. ¿Te apetece todo el rato comer hamburguesas? Come hamburguesas, hermano. Come perritos calientes. Come los Doritos estos chili. Los Doritos de chili están buenísimos. Por favor, si quieres alimentarte siempre de Doritos chili, aliméntate de Doritos chili. La fruta, para quien la quiera. Si no te apetece fruta, no lo comas. Lentejas, garbanzos, legumbres. Si no te apetecen, ¿para qué lo vas a comer? Vida solo hay una, hermano. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas. Y una de esas pequeñas cosas es la comida. Come lo que te dé la gana. Que no te obligue tu mamá, ni te diga, no, es que tienes que comer de todo. No, tengo que comer lo que me guste. En la variedad está el gusto, señora. Y yo, en mi vida, decido yo mismo. Y si no, écheme de casa. Y si os echan de casa, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Robar dinero, no estudiar, vivir la vida. Si es que os he dado ya todos los consejos del mundo. Pero por favor, el de la comida, hacedme caso de verdad. No comáis nada que no os guste. A ver cuándo inventan que la fruta sepa como una hamburguesa. Porque ese momento yo creo que sería el más feliz de mi vida. ¡Oh! Esa te la has comido, te guste o no. Chicos, han pasado ya, creo que eran 82 días los que estábamos de baja. Pero estamos suplentes. Ay, Heinze, por favor. Heinze, por favor. Sácame ya de titular otra vez. ¿Qué nos saca? 15 minutitos. Hay que reventar estos 15 minutos, chicos. En pie todo el mundo, muchachos. Vuelve Oliver Galicia Jr. Ah, mira. Con el pibe al lado. La atravieso, me la pela. Valoración de partido de 7,5. Podemos hacerlo, ¿eh? Quedan 15 minutos. Me habéis dicho que le tengo que subir. Ay, 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 que están los sliders todavía del portero. Espérate. Espérate que están los sliders del portero. Que nos revientan. Joder, otra vez, soy gilipollas. Ajustes de juego. Sí. Y este igual. Todo por defecto otra vez. Preterminado y fuera. Por favor, por favor, por favor. Hay que volver, Oliver. Hay que volver. Hay que volver a hacer el ridículo. No, Oliver, a jugar al fútbol. Vale, me meto. Ay, me pitaron fuera de juego porque tenía la tula fuera. Tío, si meto un gol en la vuelta, soy Jesucristo, ¿eh? Literal. Igualita que la de Garnacho. ¡Qué bien! ¿Cómo volvemos, niño? Uno, dos, tres, cuatro. Metiendo golazo, formó el alboroto. Segundo balón que tocamos, pibes. Segundo balón que tocamos. Y ya hemos reventado un portero. Este portero retirado. Volvió el rey del fútbol. Volvió Oliver Galicia Jr. Como damos volteretas, ¿eh? Parecemos mono de circo. Dale, dale, Oliver. Me cago en la madre que me parió. Tenemos que reventar esta liga. Quitando las telarañas. Como a tu prima. A tu prima también le quitan bastante las telarañas. Pero no hablamos de eso. Pero mejor no hablemos de eso. Ya habla mucha gente de tu prima. ¡Uf! La presión God. Tenemos que ir a por la presión God. Y me habéis dicho que me tengo que subir físico para no lesionarme tanto. Así que no me lo voy a subir. Pura velocidad. Si me meto pura velocidad y no me llegan a alcanzar, no hace falta físico. ¿Veis? Así no me alcanzan. Y espérate, espérate que hemos vuelto modo diablo, ¿eh? ¡Buf! Al portero este de braces me lo voy a reventar. ¡Papi! ¡Ay, papi! Si me la llegas a dar. Venga, presionen, por favor. Hay que matar, muchachos. Contra Arsenal. Contra Arsenal no podemos perder, tío. Buena la paradita de mi porterín. ¿Por qué saca así mi portero? ¿Es retrasado mental o qué le pasa? Toma. Uy, chaval, qué bien lo hizo el medio.
¿Bien? ¿Mal? ¿Buena? Por favor, ¿eh? Por favor. Por favor, pásala ya. Toma, Pibín. ¡Ay, qué pase te he metido! ¡Hostia, qué terrible golazo, no! ¡Hostia, qué golazo y qué asistencia! ¡Grande mi primo Puyol Rubio! ¡Grande Puyol Rubio! ¡Hostia! Puede ser perfectamente una mezcla entre Van Posten y Oliver este Pibín, ¿eh? ¡Ah, no lo celebres tanto, loco! Que la asistencia fue mía y el gol tampoco fue tuyo. Modo sexo de Oliver. Un gol, una asistencia en 15 minutos. Ni a tu prima se la meten así en 15 minutos. Bueno, chicos, me acaba de llamar ahora el Tribunal de Justicia que a partir de hoy tengo la custodia de Arsenal. Soy su papá. Dale, dale, dale. Dale, puyolcito. ¡No! Bueno, para los pibitos de la grada. Balón de la vuelta de Oliver. Saca, saca en corto, perro. ¿Le llegó el balón a alguien del chat? Pues luego quédate, que luego te lo firmo. Venimos por acá. Venimos por acá. Cubrimos la pelota. Esa es. Sale el defensita, perfecto. Soltamos rápido. Céntrala. ¿Cómo entrábamos, eh? Como un animal legendario del Red Dead Redemption 2. ¡Qué pelota, Gerson! Buen control, Pelé, gol. Volvió la bestia. 0-2, gol y asistencia en 15 minutos. El mejor jugador actualmente de Argentina. Belgrano empató con Tigre, 2-2. Y tres puntitos y manos de match, pibes. Volvemos a ser los mejores. Continuamos. Defensa y justicia, no me jodas. Defensa y justicia siempre se me atraganta. Joder. Estamos a 26 goles de firmar con River, tú. 26 goles de firmar con River. Lo veo imposible, sinceramente. Nos ha jodido mucho la lesión, tío. Nos hemos pedido al final 11 semanas. Me la pela, me meto otra de velocidad y otra de tiros. Otra de tiros lejanos, me la pela. Día de partido, contra Defensa y Justicia. 35 puntos nosotros, 37 ellos. Y vamos perdiendo 0-1. Nos sacan el 60, Heinze. Recen lo que sepan. Tenemos que salir modo diablo. Oliver, dale. Dale, Oliver, sin miedo. Sin miedo, tío. Toda la afición de Newell's confía en ti. ¿Qué nos sacó? ¿De extremo? Nos tenemos que cambiar, estábamos en SD, ¿eh? Nos tenemos que cambiar a delantero centro. Nos sacó de extremo el perrazo. Hostia, pues aquí tenemos que llegar nosotros. Buena, buena, buena. Bueno, mal córner, la verdad. Bien, bien, bien. ¿Cómo taponé? Dámela, pibe. Pibe, que soy el cachao. 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 Muerto, muerto, muerto. ¡Muerto! ¡Ay, señor! Gol de Maradona era ese. Ahí lo tuvimos. Hostia, Defensa y Justicia no, por favor. Defensa y Justicia no. ¿Dónde va este loco? Me va a joder Defensa y Justicia, ¿eh? ¡Ay, qué paradón! ¡Despejen! Buenísima, muchachos. ¡Madre mía, ese loco, tú! Pero mi portero es retrasado. ¿Qué le pasa? Buenísima. ¿Qué están haciendo? No lo entiendo. ¿Pero qué hacéis, subnormales? La gano. A la B, no vamos a la B. Hostia, el portero, tú. Hostia, el portero. Me recuerda un poco a Gianluigi Buffetti, ese portero, ¿eh? Las para igual. Igual que Gianluigi. Porterín. Va, 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 va. Modo cachao, modo cachao, modo cachao, modo diablo. Cabrón, pero tíramela en largo. Tíramela en largo arriba.
Que acaba de salir nuevo. Hostia, que fuera de juego más claro, ¿no? Ese portero sí para, el Buffet no. Duerman ese hombre, por favor. Ay, mi equipito, chicos. Ay, mi equipito, qué mal estamos. Paren, paren a ese perro. Perfecto. No vamos a una banda, ¿eh? No vamos a la banda. No vamos a la banda a correr como enfermos. ¡Ay, tío! Me sentía Neymar en el Santos. Sábado, me encontraba Van Posten en las vacaciones. Está aquí conmigo viendo el directo. Próximamente, Eurocopa de Van Posten. En su mejor YouTube. ¡Ah, es que estamos con una roja! Claro, estamos con uno menos, tío. Pues es que así. Claro, así yo milagros tampoco hago, Heinze. Así es jodido ganar, sinceramente. La tuvimos ahí con esa que... La tuvimos al principio, pero así es muy jodido ganar, tíos. Pero bueno, podemos hacer algún destrozo todavía, ¿eh? Míralo. ¡Ay, qué perro de raza! ¡Qué perro de raza el portero! Este se las sabe todas, tío. Portero con pantalón largo se las sabe todas. Muy perro. Tenía que haber reventado ahí al portero. Me quise lucir, ¿sabes? Como Neymar en el Santos. Objetivo, ser una mezcla entre Pelé y Neymar. Rollo Galiño y Samu Galicia. Samu, ¿crees que sea Galicia que compre la maldición del Balón de Oro? Yo espero que este Galicia sea el que rompa la maldición del Balón de Oro de los Galicia, ¿eh? Fuera coñas. En Europa tenemos que destrozar. Lo que pasa es que hemos empezado un poquito regular con la lesión. Pero también creo que eso le va a hacer más fuerte mentalmente a Oliver, ¿sabes? Mira, 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 mira cómo arrasa. Mira cómo arrasa este pibe. ¡Oh! Literalmente Neymar en el Santos. Y eso es córner, árbitro, ¿eh? La de Garnacho, la de Garnacho, la de Garnacho. Dámela. ¡Uf! Dámela, perro. ¿Este portero quién es? ¡Siguita! ¿Le faltó pararme la del escorpión? Vale, seguimos. Neymar. Neymar en el Santos. Neymar en el Santos. Neymar en el Santos. ¿Quién la quiere? ¡Tío! ¡Qué centro más mierda, la verdad! ¡Denle perros! ¡Ay, señor! Defensa y justicia. Yo creo que pocas veces he ganado defensa y justicia, tío. O sea, es como algo mental que me pasa con defensa y justicia que no consigo ganar. Nada, mucho perro por aquí, pero mira, yo soy más perro todavía. Tómalo. Buenísima, buenísima, buenísima. Buenísima, Oliver, buenísima. ¿Para cuándo un Galicia de Uzbekistán? Ustedes piden por pedir, ¿no? O sea... Me han pedido de Uzbekistán, de Irán, israelí, de Gaza, pakistaní... Me lo han pedido de todos un Galicia, de cada país del mundo un Galicia. 27 modos carrera a la vez. De San Marino ya era Galiño. Buena, mi porterín. Bueno, 0-2, chicos. Muchachos, 0-2, con uno menos. No se puede hacer otra cosa. La hemos tenido, pero el portero con Chesumare este para mucho. ¿Cuándo un Galicia de Chipre? Un Galicia de Venecia. Venga, un Galicia de dónde. Bueno, por lo menos subimos valoración. Algo es algo. Seguimos bajando, tío. Por el puto entrenamiento de mierda. Otros tres puntitos. Que van a ir directamente a velocidad. Velocidad. Y nos vamos a meter penales. Me sube 4. O disparo lejano, finalización. ¿Equilibrio o agilidad? Había una que era agilidad que subía la polla. Va, una de estas. ¿Cuánto tenemos de media? 76. Poco me parece para lo jugador que es.
Contra Argentinos Juniors, perdiendo 2-0. ¿Pero qué le pasa a Newell's? La camisetita blanca, pero salimos por Puyol Rubio, tío. La camisetita blanca es de Prime, ¿eh? Confíen. ¿Le lograremos dar la vuelta a este marcador en 30 minutos? Se puede. Si vamos a un gol por cada 10 minutos, se lo damos. ¿De qué me sacó este borracho? De extremo, otra vez. Madre mía, Heinze, por favor. ¿Te tengo que hacer las alineaciones yo también? ¿Y el lateral dónde coño está? ¿De vacaciones? El lateral de vacaciones en Cancún, ¿no? La gano. Perfecto. Chicos. Porterín. Saben qué hacer a la banda. Esa es. Eso es de Galiño. Mucho Galiño, ¿eh? Eso lo ha aprendido su tío. ¡Ey! Penal o algo, cabrón. Bueno, poquito a poco. Samu, Messi o Cristiano Ronaldo. Yo. Así de humilde soy. Yo soy mejor que ellos. Cámbiate de posición, eres SD. Ahora no la cambiamos, Diego. Maten. No puede ser que nos marquen, tío. Si nos marcan el 3-0 estamos muertos ya. Vamos mal de tiempo, ¿eh? Vamos. Dijimos que teníamos que marcar un gol cada 10 minutos y ya van a pasar 10. Vamos jodidos ya. Se complica la remontada. Porterín. Buenísima. Le sabe al Rayo McQueen este portero. Y este muerto. ¡Oh, perrazo! Es que al ser bajito rápido de pies el perro, el lateral. Porterín. Buena. Le sabe. Va, me vengo en modo Neymar en el Santos, ¿eh? Neymar en el Santos. Posición. Libertad absoluta en el campo. Perro, esa es. Pasan cosas. Cuando la tengo yo, pasan cosas. Háganme caso. ¿Es buena? Uy, cómo queda aquí muerta. Ese habría sido el gol ya el primero de los 10 minutos. ¿Para cuándo un Samu Galicia mujer o trans Samu? Samuela Galicia, tío. ¿Qué pita este árbitro? Árbitro, estás contra nosotros, ¿eh? Este árbitro está contra nosotros, tío. No lo entiendo. Denla. Perfecto. Y aparece. Aparece nadie. No aparece nadie. Aparece el frío. El frío en el pecho aparece. Que no. Que les dije que este Galicia era cancherito. Buena. Tío, jugamos muy bien, pero nos ha matado la lesión. Tío. Toma. ¡Suéltala ya! ¡No! Llego. Me la pela, ¿eh? Pero no presiona a mi equipo. ¿Qué le pasa? Son unos muertos. Que vamos 2-0. Que le podemos dar la vuelta todavía. Nada. No cree mi equipo, tío. No cree mi equipo. No le tiene fe. Voy a inyectar sangre a mis jugadores de noche. A todos mis compañeros de equipo les voy a inyectar sangre de Cristiano Ronaldo. Dale. Si metemos uno ahora, cuidado, ¿eh? Me metió culo, árbitro. Eso no es válido. Buena. No te creo. No te creo. Soy un desgraciado. Soy la mayor desgracia que hay en FIFA, se lo juro. Y espérate, que me van a meter ahora. Como me metan ahora, sí que soy la mayor desgracia de la historia. Pibe.
Galiño. Galiño de mierda, tú. Galiño, Galiño de la marca barata. Échenle huevos, coño, presionen. Maten, hagan algo, por favor. Hagan algo. Tío, volvimos de la lesión muy bien con el gol y con la asistencia y nos hemos apagado, ¿eh? Argentinos Juniors y Defensa y Justicia nos han terminado de funar. ¡Despejen! ¡Buena! ¡Perfecta! Me la pela, ¿eh? Queda un minuto. Me va a pitar el árbitro. ¡Me va a pitar el árbitro, tío! No me dejan la contra, por lo menos, de verdad. ¡Ay, chicos! ¡Chicos! ¡Qué dura la vuelta, eh! ¡Qué dura está siendo la vuelta de este hombre! Por favor. Tenemos que darle la vuelta. Tenemos que darle la vuelta a esta situación. No nos para de bajar la media encima. Y no podemos hacer otra cosa, tío. Contra Colón. ¿Esto es derbi o no? Y luego Tigre. Cambia la posición. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiar la posición, que me habéis dicho que estoy de sede. No. Ah, delantero centro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que somos delantero centro. Tío, contra Colón. Dame minutitos, por favor. 0-0, 62. Venga, va. Ya nos hemos puesto de DC. Siempre nos cambia por el rubio, tío. Que no, que no, que yo quiero jugar con él. Esto se gana, ¿eh? Confíen. ¿Es derbi contra Colón o no? Vale. Me sirve. Eso era falta, árbitro. Pita la primera, árbitro. Ay, señor. No me puedo tomar en serio a los árbitros de esta liga, ¿eh? Si no protegen a los jugadores habilidosos, no me lo tomo en serio. Buenas, Liquid. ¿Cómo estás? Aquí andamos, tío. Intentando remontar la carrera de este perrazo. Uf, cómo iba bien duro, ¿eh? No bajes tanto, si es donde me colocan. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cachao. 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 Me la pela. Dale, dale, dale. Como que viene policía detrás. Como que viene policía detrás. Me quedé sin ángulo, tío. Normal. Pero aquí tienen que presionar mis compañeros. No me puedo haber yo metido toda la carrera que me he metido y seguir presionando y que no suba esta gente, tío. Y ahora que esté yo solo aquí. Buena. Venga, va. ¿Quién? ¿Quién para? Toma, toma, hermano. La de Bale, la de Bale. Uno, dos, tres, cuatro. Metiendo golazo, Folmo el alboroto. Me hice la de Bale. ¿Visteis que me salí del campo para seguir corriendo? Literal, la de Bale en la final de la Copa del Rey, ¿eh? Mira qué clase, qué calidad. Pum. Muerto. Vale, vale, vale. Tres puntitos más. Un golito más. A ver si podemos meter el último. Sentenciamos, aunque sea con 2-0 ya. Que se meta para atrás Colón. Y nos metemos un golito más cerca de River, ¿eh? Porque vamos a ir a River. Se lo voy diciendo ya. Dormimos, modo Galiño, esa es, esa es, esa es. ¡Oh, qué perro! ¿Cómo aguantó? Creía que venía ya. No, 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 no. ¿Dónde va Zidane? ¿Dónde va Zidane? ¿Dónde va mi primo Zidane?
qué control, ¿eh? ¿Vamos a hablar de ese control o todavía no? La caga. Joder, pero vengan conmigo, por favor. Presionen al resto. Si estoy presionando yo aquí, presionen al resto. Vale, ahora. Ahora es mi momento. Ahora es mi momento. Cagaron. Cagaron. No cagaron, tío. Sí, que se hace la picha un lío. Dale, Manin. Joder. La presión no se negocia. Somos jugadores de presión alta. Literalmente Neymar en el Santos. Ahora. Es el momento. Es el momento. Gente, es el momento. Cago en la madre que me parió, que siempre tiene que dar en alguien. Dale. Dale, hermanín. Neymar Santos, mentalidad. Qué rica, tío. Qué rica. Vete a tomar por culo, coño. Tienes media hora. Te daba tiempo hasta tomarte un café para poner el centro. Espérate, que viene Colón. ¿Vale? Falta. No pito nada este árbitro con Chisumare. Viene este manín. Falta, la dio con la mano. Táctica es táctica. Falta táctica. Hay que hacerla. Minuto 85, hay que hacerla. ¿Veis? Perfecto. Y ahora miren. Estaba todo planeado. Como policía. Como que viene la policía. Dale, cabronazo. Dale, perrazo. ¡Ay, qué perro! ¡Toma! Yo aquí. Calma. Te hago la falta táctica que arruina el empate y te reviento al otro equipo metiéndole el segundo. A mamar, Colón. Dos golitos, ¿eh?, en este partido. Para los que sigan dudando. Es buenísima. Espérate, que se viene hat-trick. ¡No! ¡Qué perro el defensa! ¡Qué bien lo hizo! ¡Ay, espérate! Miren, Cristiano Ronaldo. ¿Han visto a Cristiano Ronaldo en 2008? Pues para los pibitos de la grada. Yo no soy Cristiano Ronaldo. 2-0 a mamar Colón. Dos golitos de Oliver Galicia. Tres goles y una asistencia desde la vuelta a la lesión. Y dos pecho friadas también, que no me olvido. Ay, agente. ¿Cómo no me cuentan los goles? 16. Uy, que ha venido el Boro a por nosotros. ¿Qué equipos hay interesados en Oliver Galicia? El Boro, el Albacete. Madre mía, tú. Vaya equipos. Estamos a punto de volver a ser titulares. Yo creo que ya vamos a volver a ser titulares con esta, ¿eh? Y tres puntitos más. No, nos quedamos a un píxel de suplentes, tío. ¿Nos metemos otros dos de velocidad? Bueno, metemos ya tiritos. Pierna mala. O más regatito. Una de filigranas y ya. Pues otra de filigranas, venga, fuera. De media, 77.
Poquito a poco. La voy camelando. ¿Qué en modo pro? En el 60, otro 0-0. Hay que arreglar este equipo, tío. Sin nosotros no es nadie, Newell's. Y la blanca de Prime. Pa'lante. Esto se gana. Mira, mira, mira. Cómo salgo ya, ¿eh? ¡Pum! Me ha agarrado del cuello este perro. La gano. ¡Eh! No a la violencia. Pero tírala, perrazo. Tírala por arriba. Dámela, dámela en bandita. Porterín, como lo hemos ensayado. Grande, ¿veis? Cuando me saca con mi primo Puyol. ¡Uf! Que no llegan. ¡Penal y roja! ¡Penal y roja! ¿Qué hace el árbitro? Eso era penal y roja, ¿eh? Penal y roja. Ay, como nos meta Tigres ahora. Como nos meta Tigre ahora. Oye, ¿qué pasa? ¿Esta jugada qué coño es? Un córner, vale. No meten, ¿eh? No meten. Presiona, perro. Presiona, ¿pero dónde vas? Me habría molado la 23. Ahora que veo ese pibín con el dorsal de la 23, habría estado guay. A ver, la 22 de Kaká estaba muy guapa, pero la 23, cuidado, ¿eh? Nada, la 23, si hacemos algún día un modo carrera inglés. Con Sam Gallingham en vez de Galicia. Mira cómo se nota la velocidad, pibes. Neymar en el Santos. Vete a tomar por culo, de verdad. Vete a tomar por culo, portero de mierda. Joder, qué mala suerte tengo siempre. Mate a ese hombre, ¿eh? Mate a ese hombre. No vamos a decir nada de eso, chicos, ¿vale? No ha pasado. Si no hablamos de eso, no ha pasado. ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Ay, qué cobarde! Dándosela atrás al portero. Cobarde, gallina, capitán de las sardinas. ¡Cuac, cuac, 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 cuac! No presionen, no presionen, chicos, no presionen, ¿eh? Está prohibido presionar, está prohibido presionar. Hay que aguantar posicionalmente, eso es. Que el tío este se dé 400 vueltas, pero no presionamos. Nada, sigue, 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 sigue mirando, tú no presiones. ¡Quita, coño! Uno, dos, tres, cuatro. Con pura presión te montó el alboroto. ¿Ven cómo sirve la presión adelantada? Y este portero va a mamar. A mamar este portero. Otro golito. 17 llevamos ya y eso que nos hemos lesionado. ¿Cuál es el récord de goles de la Liga Argentina? Lo mato. Lo voy a matar. Si tengo que hacer faltas tácticas, soy experto en tirarme al suelo y reventar a gente. No, 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 no. Menos mal. Dale arriba, porterín. Quedé abajo yo con clase y con calidad. Bueno, buena. Buena. Minuto 82.
Al córner. Al córner. Minuto 82 al córner. Dame la Bobo, que no hay fueras de juego en los saques de banda, Bobo. Coño, está metidísimo atrás Tigre, ¿eh? 47 goles en 34 partidos, ese es el récord. Oye, gracias por el dato, José. Arsenio Erico es el máximo goleador en un torneo largo. 47 goles en 34 partidos. Hay que reventarlo. 1937. Me cago en la madre que me parió. Si no estaba ni el fútbol inventado en 1937. La pelota que era cuadrada. Pues mil gracias, José, por la data, tío. Terrible data, la verdad. Mi hombre de la Big Data. Árbitro, pita al final, por favor. Está siendo partido incómodo ya con Tigre. Hostia, terrible peinado me lleva ese pibín de blanco. Uf. La presión alta nos va a dar muchos goles. Dale, peluca, dale, dale, peluca. Deja de hacer eso, peluca, y vete a por él. Al córner. Me voy al putísimo córner y me la pela. Y me la pela, ¿eh? ¿Es este tu ídolo? Que no, ¿cómo me voy a ir al córner? Si soy terrible jugón. ¡Eh! Roja, roja, roja. Ha cortado contra mí, es una amarilla, ¿eh? Nada, el árbitro es de Tigre, chicos. El árbitro es de Tigre, lleva detrás la camiseta de Tigre. A ver si la mete. ¡Terrible! Uf. 0-1, decidió Galicia. Venció el fútbol. Estamos volviendo a nuestro prime. Joder, José, tienes todos los datos del mundo, tío. ¿Cuánto le mide la pinga a Brad Pitt? Dímelo, por favor. Otro man of the match y volvemos a ser titulares. Volvemos a ser titulares. Dale, dale, dale. ¿Contra quién jugamos? Contra Barracas. Pues nada, chicos, a reventar a Barracas. ...17 golitos, joder... ...vamos a por ello... ...jugar como Galicia Junior... ...ah, el Clubes Pro... ...no, de momento no jugaré Clubes Pro, tío... ...tengo poco tiempo... Marca desde lejos. A por ello. Intentamos meter dos golazos desde fuera. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? A por ellos. Bueno. Bueno, camelando un poquito. Esa es. Partimos. ¿Cómo volvimos? Sin miedo. ¡Ay, qué bien me adelanté! ¿Dónde me voy? Me he ido del campo y todo. Ahora, ahora, ahora. Matador, matador, matador. Hermano, no me va a pitar ninguna falta de esas. Ninguna falta. Joder, soy el dios del fútbol, tío, pero me dejan mucho la piernita, ¿eh? Como animal en el Santos, igual. Mira este albino. ¿Cómo viene el albino detrás? Y a este pibín me lo bajo yo solo. Heinze, cálmate, coño. ¿Qué pasa, Mauri? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? 295 goles, Arsenio Rico. Me cago en la madre que me parió. Arsenio Erico. Toma. Toma. Buena.
Si la metes aquí. Se viene. Oh, se viene penal. No sé qué pasó. ¡Ah! ¡Oh! Eso tampoco es penal. Vale, perfecto. Uf, lo voy a matar. Lo iba a matar, literal. Ya estamos con los porteros de Jean-Louis Buffon. ¡Ay! ¡Qué bien la dejé! ¡Qué bien la dejé! ¡Oh! Ese portero es como mi prima, las para todas. No, no, hermano, tu prima no para ninguna, hazme caso. La conozco. La conozco yo y todo el chat. Está bien. Me marea mucho la cámara pro, Jafet. Lo hemos probado muchas veces, a la gente tampoco le termina de gustar. A mí me marea mucho, no veo lo que pasa en el terreno de juego. ¿Dónde va este perro? Buena presión. Barracas no, ¿eh? Barraca no. Que no me joda Barracas, ¿qué hace? Sí, hombre. Tío, pero ¿por qué no me deja de delantero? Siempre en todas las jugadas a balón parado me baja, no sé por qué. ¿Cachao? Esa es, este portero le sabe. Buah, tío, si me la tira fatal. Cuidado con el portero ese de 4 metros todo blanco, que nos la va a liar, ¿eh? ¡Ay, mi Free Oliver! Le voy a mandar callar a todos los de Free Oliver. ¿Por qué no presionamos? ¿Por qué no presionamos? Si nos ha funcionado muy bien. El alto nos la va a liar. Háganme caso. Nos la va a liar. Va a llegar, no va a parar el portero este, 17 disparos y va a llegar este en un corner y nos la va a liar. Hermano, por arriba. Claro, si no está complicado. ¿Dónde va el enano este? Eso es falta, pero el árbitro dijo que no. Ah, que es Chiro Immóvil. Ah, no, Chiro Immóvil se va al Manchester United. Creía que era Chiro Immóvil que estaba jugando en Barraca. ¿Qué digo? Vaya efecto, tú. No me pita ni una falta, tío. Me han dado cuatro hostias que me han dejado casi en silla de ruedas. Pues el árbitro no ve nada, no ve nada, tío. Encima me intenta hacer un caño el bobo este. Uf, se la jugó mucho este man, ¿eh? Hostia, espera un minuto. ¿Qué cojones es esto? Joder, tengo como un mosquito gigante por ahí, tío. No sé qué cojones es eso. Ay, cómo me pinche esta noche. Le busco y le mato hasta los hijos.
Qué partidazo de mierda, ¿eh? Está siendo un partidazo de mierda. A ver si hacemos algo, tío. Venga. Venga, 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 que empiece. Que empiece lo bueno. Esa es. A otro que mato. Ay, mi Free Oliver. Mi Free Oliver. No puedo con la vida, se lo juro. No puedo con la vida. Tengo la cara de una persona que se ha rendido ahora mismo. Que sabe que va a perder en toda la vida. Samu, me llega información de que la hija de Klopp ya reconocía a Oliver como hijo. No, 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 no. Pues yo no quiero. Yo no quiero saber nada de ella. Me abandonó con mi abuelo. Joder, qué partido tú, ¿eh? Qué partido. Pita ya al final, árbitro. Vaya partido de mierda nos hemos comido, tú. Vaya partido de mierda. Encima hemos dado el palo ahí casi al final. Madre mía. Qué mal. Colón ganó a Rosario Central, 1-2. Nos baja la valoración. Pero bueno, ahora podemos entrenar. No pasa nada. Siguiente contra Vélez. Entrenamos. Y para adentro. Y otros 3 puntitos de habilidad. De locos. Tío, me voy a subir otro más de tiro lejano, ¿eh? Y otro más. Y me voy a enchufar. Vamos a ir metiéndole ya precisión a balón parado. 77 de media, pasamos a 77, perfecto, justo lo que quería. ¿Cuánto queda de pretemporada? ¿Cuánto queda de temporada? ¿Calendario? ¿Nos queda Vélez? ¿Córdoba? ¿Racing? ¿Y todo esto qué es el mercado? Contra argentinos. Sí, que se viene mercado en nada, ¿eh? Día de partido contra Vélez. Venga, vamos allá. Se viene Euro para Van Posten. El miércoles lo intentamos jugar. ¡Ah, que hacemos la arenga ahora nosotros y todo! Perfecto. Chicos, a Vélez hay que reventarlo. Hay que reventarlo. Y eso que estuvimos a punto de empezar en Vélez, ¿eh? Porque me lo dijeron varios del chat y tal y... A puntito, lo que pasa es que en la votación salió Newell's, pero yo me lo planteé de verdad, empezar en Vélez. ¿Qué pitan? Falta, por fin. Este árbitro sí que sabe, este árbitro sí que sabe de fútbol. Me dan mucho, tío. Me dan mucho y me pitan muy poco. Uf, casi lo mato, ¿eh? Casi lo mato. Perfecto, y me va a sacar amarilla, que sí. Ah, no, no me sacó amarilla, perfecto. Este árbitro sabe de fútbol. ¿La gano? Entre tres, tío. Otra vez tres pavos ahí. ¿La gano? ¡Qué grande! ¡Momento Neymar en el Santos! ¡Momento Neymar en el Santos! ¡Cago en la madre que me parió! Siempre hay uno que me jode, ¿eh? Toma, Pibín. ¡Es buenísima! ¡Ay, señor! ¿Para cuándo penal truco? Nos estamos metiendo mucho de penal, ¿eh? Para que luego nos digan. Toma. Buah, cómo reventé al defensa ahí, ¿eh? Buena, 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 buena. Se viene faltita y voy a rematar. Voy a rematar. Soy delantero rematador. No soy delantero rematador.
¡Ay, lo que le quería hacer! Pero el defensa es muy perro, tío. El primer Samu Galicia es mítico, ¿eh? Es histórico ese modo carrera. 600.000 visualizaciones ese modo carrera, tío. El primer capítulo solo. Terrible paradón. Terrible paradón. Tenemos un buen portero, ¿eh? Creo que se llama Hoyos, el pavo. Manda cojones a pedirte Hoyos y ser portero. Buena, 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 buena. Doy asco. Doy asco. Qué bien. Qué mal. Creía que no sé ni qué hago, tío. No sé ni qué hago. Ya se ha pasado la primera parte, joder. Espabila, tío. Que no ha metido ninguno todavía. Buena, patadón. Toma. Árbitro. Nada, tío. No me pitan ninguna. No me pitan ninguna. Y espérate. Buena, 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 buena. Eso es cesión, pero buena. Porterín, porterín, cachado, cachado, porterín, porterín. Joder, el Puyol rubio me la da siempre, ¿eh? Otra vez al suelo, macho. Me estoy yendo siempre al suelo. ¿Vale? Nos giramos de forma muy peligrosa. Bien girado. ¡Pum! Seguimos, seguimos, seguimos. Mentalidad de ganador. Mentalidad Cristiano Ronaldo, final de la Champions. Ya entrarán, porque van a entrar. Háganme caso que van a entrar. Me voy a declarar, ¿qué consejo me das? Miente. Miente, decir la verdad no sirve de nada. Miente como un perro. Las chicas no quieren oír la verdad, quieren oír lo que quieren que seas. Qué buena, perrazo. Qué centro de mierda, por favor. Dime, Liquid, ¿qué pasa? Toma agua para que se te baje el estrés. Paso. ¡Ay, qué partido más malo, por favor! ¡Qué partido más malo! Llevamos ya dos partidos. Mira, y me cambian. Es normal, ¿eh? Hemos hecho un partido de mierda, tío. Hemos hecho un partido de mierda. Pero hemos ganado, por lo menos. Metió sordo. ¿Qué? 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 Hombre, venimos tocaditos de la lesión. Es normal, ¿eh? Hemos alcanzado ahí un poquito la vuelta con el Prime, pero no jodan. Última hora. Prestanini al Benfica y Travis sigue en Argentina. ¿Qué es eso? Día de partido contra Córdoba. Hay que intentar volver. Sí, tu primo el menos cuñado, ¿eh? Vamos, tu tío menos... Joder, 17 de 40 para ir a Newell's. La madre que me parió. ¡Oh, venga! A ver si reventamos a Córdoba, por favor. Tenemos que intentar volver. Un golito. Uy, está guapa la camiseta de Córdoba. Pero si vamos jugando los dos de... Con el mismo color. Jugando con el mismo color. Impresionante. No íbamos a distinguir nada, gente. Un 0-0, ya está. Samu descuido. Y una lupita. Contra el Racing, venga. Racing. Agente, ¿qué pasa con el agente? Recomendaciones. Tengo una mierda de recomendaciones, tío. Cambiar objetivo. ¿Cuánto me piden? Mira, podríamos ir ahora mismo a Sarmiento. A Talleres, a Tigre, a Unión. A Vélez. Arsenal. Atlético Tucumán. A Banfield. Barracas. Belgrano. Boca Juniors, cerquita, pero River, tío, ¿por qué se distancia tanto River?
Independiente también podemos ir. Valemos prácticamente para todos los equipos menos para River. Tenemos una suerte que la madre que me parió, de verdad. Entrenamos. Ya por Córdoba. Pum. Y de disparos. Me voy a meter penales, tío. A ver si sacamos algún penal truco. O bueno, me voy a quitar este y me voy a quitar este. Y me voy a meter finalización y voleas. Y ya. 78 de media, subimos uno, por fin. Venga, contra Racing. A ver qué hacemos. Estadio Presidente Perón. EAFC 24, descuidos a Bugalicia. Jugamos contra la selección de Argentina prácticamente. Viene la presión, viene la presión, viene la presión. ¡Oh, qué perrazo, tío! Qué bien me lo ha hecho el defensa. Me la mangó el defensa, ¿eh? Samu, ¿llegué tarde? No, Sato. No ha sido nada, no ha sido nada. Pero lo quiero pedir, tío, como jugador importante que soy. Eso sí que ha sido algo, ¿eh? No sé qué ha sido, pero ha sido algo. Samu Galicia, descuido DJ Mario, Luna Clark. No me jodas. Dime qué se siente, perro. Dale. Sí. Joder, tío. Nos movemos como tu abuela. ¿Este loco? ¿Qué hace aquí pasándose al portero? Pues marearme, ¿qué van a hacer? Menudo mareos me están metiendo. ¿La gano? La gané, mi loco. Dile que luego voy. Díselo, Samu. Eso faltita, claro, árbitro, coño. Dámela ya. Dámela ya. Bueno, Cristiano Ronaldo 2008, se viene. ¿Están listos? Para los pibes de la grada. Dile que arroz no tengo, pero que la leche se la llevo yo, no se preocupe. Buena la presión. Samu, abuela, descuido. ¡Ay, qué pase! Menos mal que tenemos portería nosotros también, ¿eh? ¿Dónde va a ser tu cumpleaños, Liquid? Mándame la invitación. Si me mandas una invitación de rec bailando con la fiesta de tu cumpleaños, yo voy. Va, va, va. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Joder, venga, 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 venga. ¡Macho! ¡Macho! Que todos los porteros son Jesucristo contra mí. ¿Qué le pasa? Joder. Si es imposible, ¿eh? Joder.
está costando la vuelta, sinceramente. Bueno, Racing es equipo duro, ¿no? O sea, no tengo que preocuparme de Racing, porque luego al final Racing siempre he pensado que es equipo duro de Argentina. No sé si luego será así. ¿Dónde íbamos? Es el cuarto más grande. Bueno. Entonces, es partido grande entonces. ¿La gano? Esa es. Venga, vámonos. Vámonos, papá. Venga. Qué bien. Me puso así el hombro, tío, y me tiró para atrás. No joda, no joda, no joda. La voy a centrar, la voy a centrar. Jugada ensayada. Jugada ensayada. Sordo, ¿qué? Sordo, ¿qué? Sordo, ¿qué? Sordo, ¿qué? Metió sordo, ¿qué? Metió sordo, ¿qué? ¿Para cuándo la liga italiana? Uriel, amigo, llevamos 3 capítulos del modo carrera. No hemos terminado ni la primera temporada. No tenemos ni oferta de Italia. Uf, despejen. Buen ardo. Miren, 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 miren. No miren, no miren, no miren. Qué bien presión, qué bien presión, qué buena presión, tío. Joder. Nah, está Lautaro ahora ahí en el Racing, ¿sabes? Ahí está Lautaro. Clavado el pibe, ¿eh? No es penal, no es penal. Me la jugué muchísimo. Pero mira, 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 mira. Mira lo que se viene. Toma, pibín. ¡Uy, chaval! Si llego a tener fuerza, pero ya venía reventado. Si llego a tener, reventaba desde ahí. ¡Ah, oh, estoy muerto! Yanni Roma, ¿cómo estás? Todo muy bien, perro. ¿Tú qué tal? No me da tiempo a... Si hago GTA, no me da tiempo a FIFA, tío. Creía que iba a tener más tiempo este año al final y no estoy teniendo. Me habría molado, pero no tengo tiempo, tío. Joder, empate a uno. Bueno, va. Ay, bueno. ¿Qué se viene ahora, parón? Ese sonidito lo hacen como lo de los vestuarios. Está como bugueado esa mierda. Esta es la copa ya. Leer un libro sobre tu artista favorito, que soy yo. Inversiones. Que cobro una miseria, ¿eh? Cobro poquísimo, tío, para los jugadores. La Copa de la Liga.
Espérate, ¿cómo vamos? Estadísticas de futbolista. Máximo goleadores. Es que ni aparecemos, tío. Con la puta lesión. Con la lesión nos han destrozado la carrera de momento. Esta temporada yo creo que es temporada perdida, macho. Ah, pero la copa de primera, espérate. ¡Vamos cuartos! 12 goles en 16 partidos. Pero claro, fíjate, el primero va a Bustos, de Talleres, 17 goles en 27 partidos. Briasco, 15 en 25. Y Barco de River, 13 en 26, tío. O sea, estamos cuartos con prácticamente 11 partidos menos, tío. 5 goles menos y 11 partidos menos que el primero. O sea, deberíamos de estar ahí, tío. Creo que deberíamos de haber salido nosotros pichichis si no nos hubiésemos lesionado. De todas maneras, empezamos la Copa ahora. La Copa de la Liga. Temporada, calendario. Empezamos la copa ya, ¿eh? Se viene copa. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Siguiente episodio, nos vamos a reventar toda la copa entera. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo. Chao, chicos. Estamos obligados a ganar esta copa, ¿eh? Estamos obligados. Recuérdenlo. Adiós, pibes. Chao. Gracias por pasaros.